Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de TIT. Estoy muy contento y feliz de estar con ustedes el día de hoy. Le quiero mandar un fuerte saludo a mi querido Pau Garro. Le mando un saludo a mi querido Pau Garro, es que justamente está haciendo un live, lo estaré entrevistando y lo andaba viniendo. Le mando un... ¡Ay, qué lindo! Le mando un beso. Y un abrazo, que es muy bueno, ven, escuché su música, Pau Garro. Y ya le propuse algo para el 2021, No les diré qué, pero ya le propuse algo y me dijo que sí. 2021, agárrense porque viene algo con Pau Garro. Y gracias a todos los que han estado viendo y compartiendo el video. Recuerden compartirlo para llegar a más personas cada vez más. Y noticias para guiarles. Esta semana terminó la segunda temporada del podcast. Que les encargo por Spotify, Google Podcast, Anchor, iHeartRadio y más. Pero les voy a regalar un episodio a todos ustedes. Este próximo jueves, episodio sorpresa, episodio especial de fin de temporada para todos ustedes con Manantial de Fuego, para que no se pierdan en Spotify, jueves mejor Spotify. Hoy tenemos de todo, tenemos que tomé la radio de Estados Unidos, que Carlos Luis provoca enojos y Jenny Rivera con Angélica Aguilar. Pero vamos a empezar con Rafael Amaya. ¿Recuerdan a este actor Rafael Amaya de El Señor de los Cielos? Él era el protagonista, Aurelio Casillas. Regresó la semana pasada, hizo una entrevista para una revista importante y justamente comentó el por qué se salió del mundo del espectáculo. Y es que él empezó a caer en las drogas y en el alcohol. Justo comentaba que llegó un momento en que su personaje del Señor de los Cielos, que lo catapultó, que es Aurelio Casillas, un actor cantante muy, muy famoso, justo comentaba que se empezó a creer este personaje. Entonces fue complicado para él y decidió salirse del Señor de los Cielos por eso y retirarse del medio artístico. Estuvo en rehabilitación y ahorita ya está listo para volver, así que estamos muy contentos. Te quiero entrevistar, Rafael Amaya, voy por ti. Por otro lado, tenemos a Manuel José. ¿Quién es Manuel José? Bueno, con la muerte de José José salieron otros hijos y este se ostenta como hijo de José José. Pero, ahí va, él pide que lo reconozcan como hijo de José José, pero... desde hace tiempo no quiere reconocer a su propio hijo. ¿Cómo la ves? Y es que él tuvo un hijo con Adriana Arbeláez. No lo quiere reconocer. Incluso ya fueron a darle ¿cómo se llama esto? El citatorio para que salga la prueba de ADN, para que conteste por su hijo. Y aún así no lo ha querido hacer. Dice que no, que es cierto que la relación con esta Adriana fue de una noche y nunca la volvió a ver, etc. Pero Adriana ya sacó a relucir, ya enseñó pruebas, mensajes donde ella se mantuvo en contacto con Manuel José desde que se enteró que está embarazada. Que Manuel José incluso le decía que qué precioso a la panza y al hijo le decía qué precioso. Así que hay pruebas y muy pronto se va a tener que hacer responsable Manuel José de su hijo con esta Adriana. Y por otros temas, Carlos Luis. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que Linel Puente había dado a conocer su divorcio? Bueno, se divorció, yo me dije que a Juan, me equivoqué, es Carlos Luis. Yo no había dicho nada, se había quedado callada ella. Los rumores de por qué se habían separado seguían. Se había dicho, y se está mencionando que le fue infiel con una compañía suya en donde está trabajando, no voy a dar nombres por respeto a ella y por respeto a todos. Pero de repente dijo, voy a sacar un comunicado de prensa. Sacó un comunicado de prensa donde no dice nada, donde no dice nada nuevo, donde no interesa lo que dice, perdón, voy a ser muy sincero. Porque si vas a sacar un comunicado de prensa, por lo menos que sea algo que sea que valga la pena, ¿no? Para que los medios estemos ahí leyendo tu comunicado de prensa. Nada más dijo que respeta a Linet, que la quiere, que hubo amor. Pero, ahí viene el rebote, muchachos. Ahí viene el chisme. Él puso nuestro noviazgo. Entonces, al día siguiente, se habló del caso justo de Manuel José en Ventaneando. Y Pati Chapoy, bueno, es esto, Castab dijo... ¿Cómo es que no se puede ser responsable de un hijo? Fue perrito solo, no me acuerdo quién de los dos fue. Even y Patty dijo, pues hay personas que después de 3 años de relación dicen que fue un simple noviazgo y no se hacen responsables. Tómala a la yugular, se le fue a la yugular y con justa razón. Muy bien que salga Patty Chapoy a defender a Linel Puente. No solo como compañera de trabajo, sino como amiga y eso está muy bien. Muy mal Carlos Luis por ti, o sea, prácticamente denigraste a Linel Puente y eso está... mal. Y me caías bien, o sea, me caías bien, casi no hablabas, casi no salías, pero me caías bien lo que salías, así que muy mal por ti. Por otro lado, Ana Bárbara le manda mensaje a la nieta de Talina Fernández. Y es que la semana pasada, justo la nieta de Talina Fernández hizo un live
donde yo sí preocupa mucho, ¿eh? Yo sí dije, wow, esa niña necesita ayuda. Bueno, y como les comentaba, hizo un live donde, bueno, estaba entre que estaba fumando y otras cosas, empezó a sacar como muchos, no sé, algo que a lo mejor tenía guardado, y preocupó a mucha gente de sobre qué onda, dijo que nadie la quería, que estaba de arrumbada con su tía porque ella sí la quería, pero que su abuela la tiró, la abandonó, dijo, escríbanle y llenen de bots a Ana Bárbara para que me reciba en su casa. Ya ven que Ana Bárbara siempre es una mujer muy especial, muy linda, muy tierna, muy amable, e incluso a los hijos de su expareja los sigue sintiendo como sus hijos y la apoya. Entonces, por eso yo creo que dijo, para que me adopte Ana Bárbara, ¿no? Pero Ana Bárbara subió una historia, prácticamente un mensaje hacia ella, ¿no? De, aquí se trabaja, ¿verdad, muchachos? Ahí están con sus hijos. Sí, aquí la ayudamos en la casa. Es como decirle, o sea, si vienes, vienes a apoyar en la casa, ¿no? Vienes a ser la reina y que todo el mundo te sirva, ¿no? Entonces, sí, alarmó un poquito, sí ha habido muchas cosas. Se ha dicho que también Talina Fernández, que su abuela la corrió por ciertas razones. Así que nada, vamos a estar pendientes de ese chisme. Por otro lado, Jenny Rivera cumplió 8 años de su fallecimiento. Y a los 8 años de su fallecimiento, la familia Rivera está buscando a Angélica Aguilar para que pueda cantar como cantante. Ya ven que ella grabó muchas canciones que se quedaron al aire. Bueno, entre esas y canciones que ya tienen, ya ven que sacó un disco el año pasado. Bueno, pues planean que Angélica Aguilar cante con ella. Pasará, no pasará, aquí ya se lo estaremos diciendo. Por otro lado, tomé la radio de Estados Unidos. Este viernes estuve de invitado en el programa de Pablo Gracida, Terapia de Shot, a través de Redopación US. Si se la perdieron, no se preocupe, va a estar muy pronto en mis redes sociales para que estén pendientes, @soydiegorrojas. Practique de todo, practique de los chiletes, practique de proyectos que todavía tengo este año, los que vienen para el próximo año, para que estén pendientes. Y si se lo perdieron, vayan a checarlo. Y el último tema del día, antes de pasar a la música nueva, el show streaming de Tini 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 presentó su nuevo disco Tini 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 el pasado domingo. Un show espectacular, la rompió, no solamente en baile, en canto, en escenario. Este primer show tan grande que yo veo de Tini, digo, sí, quiero eso. O sea, quiero que eso en la próxima gira de Tini, que se pueda hacer presencial, quiero que me lo dé. Porque estuvo espectacular en escenario, unos bailarines, unos vestuarios, estuvo Kea, estuvo John C. La verdad, no, fue espectacular. Si se perdieron, vayan a verlo a Claro. Es Claro, Claro Música, Punta Argentina, algo así. Ustedes, si no, nada más pongan en Google o en su buscador, Tini, 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 Show, Claro, Argentina. Y les va a salir el link para que lo vean. Es espectacular. Faltaron un par de canciones. Faltó Si Tú Supieras, faltó Tuyo y faltó Playa. Pero bueno, las que cantó, esto es espectacular. Y neta, amo a Tini muchísimo. Por otro lado, vamos a decir, hablar de música nueva. Primero, Tini Tini Tini, el álbum, ya les había comentado que se estrenó la semana pasada. Vayan a escucharlo, la verdad, es una joya de álbum, una joya. Y Tini ya está planeando su viaje a Los Ángeles para grabar nueva música. También, Shawn Mendes y Camila Cabello estrenaron The Christmas Song, una canción de Navidad que nos regalaron, sí, de sorpresa, un sábado. El sábado pasado nos despertamos y estaba ahí en la canción. Nos despertamos y nos regalaron la canción. Después nos regalaron el videoclip. Precioso, hermoso, me encanta. Es una canción muy linda, muy llena, muy tranquila, como para la noche del 24. La verdad, vayan a escucharla, The Christmas Song. Shawn Mendes también estrenó la semana pasada en Wonder. Su, ¿qué es este? Cuarto, una, dos, no es cierto, su tercer álbum discográfico. Vayan a escucharlo, es una maravilla. Bueno, cuatro si contamos los deluxe que luego saca. Es una maravilla de álbum, vayan a escuchar, está precioso. Unos arreglos, unas trompetas que yo digo, órale, qué onda. Fenomenal, Shawn Mendes, felicidades. Y por otro lado tenemos a Mariah Carey, que estrenó nuevo álbum de Navidad. Justo Pepe de Pepito decía, no es cierto, fue Teo de Pepito. No hay Navidad sin Mariah Carey, y no hay Mariah Carey sin Navidad, porque el resto del año está dormida. Es un álbum que está padre, hay una canción con Ariana Grande y Jennifer Hudson que se con el videoclip. El álbum está bueno, hay muy buenas canciones, pero bueno, también es lo que estamos acostumbrados ya de Mariah Carey en cuanto a Navidad. Y Taylor Swift nos sorprendió este viernes sacó un nuevo álbum, dijo, ¿saben qué? Hace apenas unos meses saqué mi álbum pasado, pues ahí les da un nuevo álbum. Y sacó un nuevo álbum, sacó un nuevo videoclip, está espectacular. No es la música que yo escucho normalmente de Taylor Swift, porque
es que como que regresó, desde el álbum pasado, como que regresó un poquito a sus orígenes. Pero la verdad está fenomenal, vayan a escuchar. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video de ti. No sé, va bien, de todo un poco.